Esperan 250,000 viajeros por aire durante el verano. El tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Mérida sigue en crecimiento y de enero a abril pasado superó las cifras récord de 2017, informó el director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz, quien dirige la terminal aérea meridana. No dio cifras del movimiento de pasajeros en el aeropuerto meridiano porque preparan el informe detallado, pero Navarrete Muñoz aseguró que en ese periodo tuvieron un crecimiento muy importante, superior al del año pasado. Estamos arriba en todos los meses respecto al año anterior y es que 2017 fue el mejor, es que así, en este año será mucho mejor, destacó entrevistado en el marco de la inauguración de la nueva ruta Tuxtla a Mérida que presta desde ayer la aerolínea de ultrabajo costo Viva Aerobús. Y en verdad es económico el boleto que ofrece Viva Aerobús porque el viaje es sencillo básico. Tuxtla Mérida cuesta $478 en un avión de última generación de 186 asientos. En la ceremonia de recepción del avión A320neo, el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar, destacó que la oferta de asientos de avión desde Mérida supera los 26,000 lugares a la semana, lo que confirma el crecimiento exponencial de la industria turística y la ocupación aérea. Grupo Asur espera una fuerte oleada de visitantes nacionales durante la venidera temporada vacacional de verano y su expectativa es que arribarán a Yucatán poco más de 250,000 pasajeros en las 9 líneas aéreas que vuelan a Mérida. Navarrete Muñoz precisó que casi el 100% de los visitantes son viajeros nacionales, aunque vienen turistas extranjeros. Las vacaciones de verano abarcan julio, agosto y la primera semana de septiembre. Joaquín Chan.